a alumbrar aproximadamente 2 kilómetros de, desde el fresno que denominamos acá en la comunidad de San Pedro San Pablo de Cuscolula, toda la avenida Tecnológico hasta llegar a la institución del Tecnológico de Cuscolula. Es una obra muy necesaria de atender y que la verdad cuando lo comentamos con el presidente municipal, con el personal directivo de esta institución, consideramos que era una de las necesidades prioritarias, y es así como su servidora se dio la tarea en gestionar ante la Secretaría de Finanzas del Estado, ante el gobierno del Estado, los recursos necesarios. Y hoy podemos ya decir que nos autorizaron un presupuesto de 2.403.000 pesos y algunos ahí monedas más para poder concluir al 100% esta obra, y que la verdad que pues va a ser de gran beneficio para toda la comunidad estudiantil, trabajadores, aproximadamente beneficiando a 1.000 ciudadanos, a 1.000 personas entre alumnado, la comunidad en general de aquí del barrio El Alarcón, así como la gente del centro que viene y que también hace ejercicio, que camina por esta avenida Tecnológica. Yo, la verdad que los beneficiarios, pues que es la comunidad estudiantil y la comunidad de San Pedro y San Pablo. El día de hoy, pues, creo que estamos celebrando con toda la comunidad estudiantil, este tecnológico, el personal y más también con los ciudadanos de este barrio de La Larga. Sabemos que el impacto que tiene este trabajo, esta obra, alumbrado público con paneles solares, es muy importante, lo cual pues solicitamos la necesidad que existe a nuestra diputada Rosalía Palma López, que al final de cuentas es ella, a lo mejor, el pilar elemental en base a estos apoyos. El día de hoy estamos celebrando juntos, y que gracias a su apoyo, gracias a su gestión, el día de hoy estamos compartiendo en base al cumplimiento de la necesidad que existe. Aún estamos viendo el día de hoy que dentro de la permanencia, la instancia de los jóvenes a este tecnológico, pues realmente es muy necesario, ¿no? Porque sabemos que aparte de los jóvenes que acuden en el día, ahora sí a recibir sus clases, pues también por la tarde lo están haciendo, ¿no?